Y pese a su manía televisión, volvemos aquí a Gijón, que ya estuvimos en el 2013, y aquí fue cuando se programó y ganó su cuarto nacional Santiago López Cid, realmente haciendo una primera jornada espectacular. Y volvemos porque este año el nacional de pesca submarina individual vuelve a ser aquí en Gijón. Una vez más ha cambiado el mar justamente el último día. Entra nordeste y cambia muchísimo las cosas. Parece ser que va a enfriar el agua y que los peces que se habían visto esta semana no van a estar exactamente en los mismos sitios y parece ser que van a tener un poco de ventaja los locales. Pero bueno, básicamente es lo que casi siempre pasa en todos los nacionales. Para empezar este informativo, esta previa, aquí en Pesca Submarina Televisión, os vamos a mostrar un pequeño vídeo, un pequeño resumen de lo que pasó aquí en 2013. Yo creí que iba mal, pero viendo las capturas que han hecho los demás, me ha extrañado, porque yo en la primera hora ya llevaba 14, 15 peces válidos y he visto que el 90% de los que están por arriba es las piezas que han presentado. Por lo tanto, iba mucho mejor de lo que yo esperaba.
de pesca alto al principio, vi mucha salpa por la orilla, es lo que, a lo que me dediqué, y después ya aflojó todo. Cuando bajó la marea empezó a, ya la orilla no era rentable, no podía pescar y me estuve dando tumbos por ahí a todos lados. Pero bueno, yo hice mi pesca en las 2 horas y media. ¿Está buena foto, no? Las salpas por la orilla y una pieza que también había con ellas. Todo improvisto, porque en esta zona tenía muy poco mirada, era una zona muy baja, con muy poco pescado, muy pobre, y cuando miramos la zona no había mucho pescado y ha sido todo improvisar un poquito y he ido sacando piezas. Por instinto de pedrero, como dicen aquí en Asturias. Quería pescar en el límite de zona del este, y entonces cuando vi las condiciones, y cuando íbamos navegando, vi las condiciones, ya me cambié, ya vi que allí no se podía pescar, entonces me fui justo a la orilla a coger las salpas, como vi que estaba un poco revuelta, y fue lo que hice casi todo el campo. Bueno, las 2 o 3 primeras horas hasta que subió la mar, fue lo que estuve haciendo. Fue una pesca que era dentro de lo previsible, viendo cómo se había quedado la mar. Yo con el colchón que tenía no quise arriesgar ni meterme en la orilla, fui haciendo puntos para no descolgarme un poco de los demás, y han hecho una pesca que es lo normal para quedar entre los primeros. Cinco años ya han pasado desde 2013 y este año volvemos a las aguas asturianas a contar todo lo que pasará aquí este fin de semana en este Campeonato de España de Pesca Submarina individual aquí en Gijón. Hemos podido hablar y pasar unas horas con el director de la prueba, Santi Chups, muy buen conocedor de la zona, nos ha hecho un pequeño resumen de dónde se va a realizar este campeonato. Pues mañana, que es día de descanso, da viento de nordeste, que aquí no provoca mar de fondo, lo que hace es que levanta muchos borregos, enfría el agua, la clara, y da bastante, da 16, 17 nudos de viento. El sábado, que es el primer día de prueba, que vamos hacia la parte del oeste, hacia Peñas, nos da viento a partir de las 8 o las 10 de la mañana, toda la prueba, bastante fuerte también, de 13, 14 nudos, del nordeste también. Y a la vuelta, al regreso, vamos a tener que luchar bastante con el oleaje. Y el domingo afloja un poquitín, pero bueno, va a tener 8 o 10 nudos, parece ser, según el parte, de nordeste también. Y a la ida, al empezar el campeonato, cogeremos el viento de frente. Nos dará todo el día porque no tenemos protección, y luego a la vuelta llevamos el viento de popa, que es bueno para navegar, y esto va a hacer que, bueno, que haya bastante menos pescado y el agua muy fría, y bueno, va a dificultar un poco la pesca. La primera zona, salimos de Gijón hacia el oeste, tenemos que bordear el dique grande que tenemos ahora de casi 4 kilómetros y empezamos un poco después del río de Aboño, que hay una central térmica y se llama Punta de Aviao, y sería más o menos la playa de Sibares. Vamos a poner dos balizas grandes allí. Empieza la zona allí, luego pasamos lo que es la ensenada de Perlora, el puerto de Candás, el puerto de Luanco, una punta muy grande que se llama La Vaca, y luego llevamos hasta Peñas y pescamos justo la punta de Peñas, que se llaman los Méndez Álvarez, y luego ya no pescamos lo que es la Hermosa y el Bravo. Y bueno, esa zona es la preferida por los pescadores porque es una zona más mar y más agreste, hay más pescado. La zona del este, salimos desde Gijón y empezamos en lo que se llama La Tortuga, que es el Cabo de San Lorenzo. Al principio tenemos una bahía que es la ensenada aquí del Estaño, de la playa de Cagonera y Serín, y las Piedras Gemelas o las Piedras del Estaño, es una zona con mucho hueco y mucho agujero, de poca profundidad, hasta 9 metros o así.
Después ya tenemos unas zonas de arenas que son la playa de La Ñora y la playa de España. Y luego ya tenemos una zona de acantilado y piedra, de acantilados muy grandes, que se llaman Oles y Argüero y eso, son unos acantilados perpendiculares y es todo piedra suelta. Y luego ya tenemos la playa de Merón, que es arena otra vez, y una punta que llamamos Entornada, que es hasta donde acaba la prueba. Ahí, no te sé decir ahora, igual hay 9 millas o 10, porque hemos agrandado un poquitín la zona. Es una zona muy extensa la del este. Yo creo que el número de especies es muy importante, el que saque 7 o 8 especies. A las especies normales de sargos que tenemos, y los botones, y las salpas, y los muiles, el que añada un cabracho, un salmonete, un abadejo, algo así, pues es importante, porque es una puntuación muy grande. Es importante sacar 3 o 4 cupos, desde mi punto de vista. Serían los botones, los congrios, los sargos, si se pudiera, los muiles. Y a partir de ahí ya empezaríamos a hablar de pescadores muy buenos. Saque más de 3 cupos, 4, ya empieza a ponerse muy arriba. Yo creo que con 20, 22, 24 piezas van a ser muy buenas en esta zona. Pero no te lo puedo garantizar, porque esto luego cambia mucho según el estado de la mar y los pescadores. Santi Chus, de la Federación Asturiana, gran conocedor de la zona y va a ser el director de la prueba. El jueves estuvimos aquí en Asturias, pudimos salir al mar antes de que entrara este fuerte nordeste, pudimos rescatar algunas declaraciones de algunos participantes y pudimos grabarlos en el agua, en unas condiciones que para nosotros estaban bastante buenas, agua limpia y caliente. A ver qué podemos hacer, porque la verdad es que no nos terminamos de acostumbrar a estas aguas. Pero bueno, intentaremos disfrutar del campeonato y nada, a ver si podemos por lo menos puntuar los 2 días. Con puntuar nos conformamos. Seguramente sí, yo creo que sí. No sé el resto, pero ya hemos pasado los 20 nacionales. O sea que llevamos unos poquitos en las espaldas. Bueno, Héctor, ¿qué quieres que te cuente? Lo de siempre, no hemos mirado mucho zona porque la verdad que uno viene ya, como dice otro, a cumplir y a ver a los amigos, pero bueno, está hemos tenido un par de días muy buenos de mar. Yo la verdad que solo he mirado zona ayer y voy a mirar otra vez zona hoy, pero bueno, el fin de semana parece que viene viento del noreste, agua fría y limpia, y bueno, vamos a ver qué tal, pero bueno, algo de pescado se ve. Sí, cómo no, aquí tengo a Juan, que un gran amigo, un grandísimo pescador y bueno, ayudando bastante, vamos a ver qué tal. Bueno, las condiciones de mar en cuanto pesca, la verdad que está bastante bien. Está bastante bien. El tema es el aire, el viento. Se meterá nordeste, tendremos bastante mar de viento. Y bueno, los que se comerán o los que nos comeremos la chuleta seremos los rancheros. En cuanto a condiciones de mar, van a estar bien para pescar. Aguas claras se prevén y duro de pesca, frías. Con ilusión, pero bueno, con pocas expectativas, porque según parece viene el parte con un viento fuerte del nordeste que enfriará el agua, y para los que venimos de fuera ya va a ser muy más complicado todavía de lo que es. La gente de aquí, yo pienso que harán el cupo de la salpa, los mújoles y los congrios, que ya son 16 piezas, y yo pienso que el que está arriba hará sobre el primero o segundo unas 35 piezas. Los demás intentaremos hacer lo que podamos, pero la gente de arriba 35 piezas el primer día seguro, que casi seguro que las hará. Bueno, como todos los años, con ganas, siempre el nacional vamos con ganas, con mucho trabajo, llevamos ya desde el jueves que llegamos, viernes mirando zonas, ahí para adelante, todos los días saliendo al agua y trabajando duro con los compañeros, que son incombustibles. Luis Alcántara, ¿cómo? Equipo de élite, el compañero mío desde hace muchos años, y este año se ha podido escapar para ayudarnos y está con nosotros, bueno, con Jesús, que todos los años me acompaña, y este año Luis de invitado. Bueno, yo a Sergio siempre lo veo bien, lo que pasa que estas aguas son difíciles, no son nuestras aguas,
Pero yo creo que este año hemos entrenado y hemos preparado y se ha preparado para hacer este tipo de pesca. Él se defiende perfectamente aquí. Ya influirá un poco, claro, lo que hayamos visto en estos días y bueno, y un poco que nos acompañe la suerte. Y ya está. Ha cambiado un poco el tiempo, la verdad. No hay tanto pescado como se ha visto al principio por la temperatura del agua que ha variado, pero se intentará hacer lo mejor que pueda. Pero yo lo veo bien. Trabajando duro, muchas horas siempre en el agua y siempre machacando y a ver si podemos hacer algo gordo siempre. Siempre luchando. ¿Cómo ves las condiciones? Está difícil, ¿no? Bueno, como siempre el norte. Completamente diferente a cómo nosotros pescamos, que pescamos siempre a media profundidad y bastante profundo. Pero bueno, el Sergio es también es de los mejores que hay y se defiende en todos los fondos. No sé, bueno, estar adelante, intentar no salir del agua y sumando piezas lo más rápido posible. Ha cambiado mucho el pescado desde los primeros días. Los primeros días estaba el agua más caliente, estaba más turbia y había un poco de golpe y había bastante pescado. Pero ha entrado viento de este, el francés que le dicen, y enfría el agua, ha aclarado y se ve bastante menos pescado. Pero bueno, intentar hacer algunos cupos como liza, intentar completarla si se puede, alguna salpa. Alrededor de intentar llegar a las 20 piezas por día, yo creo que bueno, para estar arriba. Y luego los que más destaquen, creo que se ganarán algunas. Porque cuando estuve preparando estaba el viento de noroeste y sabía algún pescadito y tal, pero la previsión es que entre nordeste, entonces de todo lo trabajado va a quedar muy, muy poco, va a cambiar mucho, entonces va a ser un poco cuatro esquinitas y tal, y yo creo que en este caso los locales lo van a tener mejor que desde fuera, pero bueno, hay que pelear hasta el rabo todo es toro, pues hay que pelearlo. Gracias.
Está la mar ahí mejorando un poco, a ver. Estamos repasando poco, porque ya hay mucha gente por aquí. Dicen que va a entrar nordeste, ¿cómo lo ves? Si entra nordeste habrá poco pescado, va a estar más duro todavía. Pero bueno, ahora mismo hay mucho pescado, no sé qué. Santi, todas las quinielas en 2013, en la primera jornada, prácticamente lo finiquitaste. Este año todo el mundo piensa igual. ¿Tú cómo piensas? No, porque los cupos hacen que no sea así, porque debe llegar a un momento que habrá algunas especies que no podré coger ya. Tendré que dedicarme a las que casi no hay. Pues, y entonces, todo ese tiempo que estoy buscando lo que no hay, los demás van a ir remontando. Ojalá fuera como el... Muchas suertes. Ya vamos a por él. En el 2013. Sí, el 2013 me fue bien. Tuve la segunda manga que me fue... Hice una buena pescada. Pero no sé si se alinearon los astros o qué pasó, pero bueno. La verdad que sí, que me divertí. Pasa que las condiciones del agua están diferentes. Yo pude pescar en 20 metros y hacer más o menos mi pesca. Más tranquilito, más... Y este año está el agua muy fría afuera. Fría y además sucia. Y no se ve nada del pescado. Donde se ve algo es en la orilla. En la orilla hay que saberlo coger. Cambiando cada día, la verdad es que todo el pescado que vas viendo luego en un momento dado ya no está, luego en otro sitio encuentras mucho, en otro sitio no encuentras nada, no se puede atar nada, habrá que pescar y se ha acabado. Sobre unos 5 días, una cosita así, mirando zona. Hemos mirado 2 días en aquella zona, que es la zona más probable que, o sea, la que hay más pescado. Y esta es la más complicada, la más sucia, y sí que es verdad la que hemos encontrado el agua más fría, llegando a 13 grados, en un fondo de 12, 13 metros. Y bueno, hemos optado por, en vez de mirar un poquito por fuera, a partir de 13 metros, a costa, ¿no? Y bueno, este es el tercer día mirando aquí, y estamos a ver si podemos encontrar algo más de lo que hemos encontrado todos estos días, pero más o menos la estrategia ya está clara y ya sabemos lo que hay, qué es lo que se tiene que hacer y cómo trabajar. Entonces ya sabemos. Yeah.
Preciosas imágenes aquí en las aguas asturianas. Una vez más, uno de los patrocinadores del evento y de que podamos estar aquí ha sido la empresa On Nautic. Muchísimo tiempo trabajando con ellos. Desde el 2013 que ya estuvimos aquí con ellos y ya colaboraron con nosotros, vuelven a estar, vuelven a ayudarnos a poder estar aquí a contarnos toda la información que va a pasar este fin de semana. Y hemos podido hablar con Jesús Crespo, que nos ha explicado un poco el pasado, el presente y el futuro de la electrónica marina y de los equipos que cada vez más gastan las embarcaciones. Como bien has dicho, estamos de nuevo aquí, 5 años más tarde, nos trae muy buenos recuerdos, lo vivido aquí y el tiempo transcurrido. En cuanto a nosotros, bueno, pues seguimos apostando por el deporte, es uno de los mercados que nos vio nacer, que nos vio crecer como empresa. Después hemos adoptado otros, hemos crecido a otros mercados distintos, pero en el corazoncito la pesca submarina es lo nuestro. El punto de partida, el antes y el después, fue quizás un poco antes de ese momento. Nosotros en el 2013 ya teníamos las pantallas de táctiles de la serie HDS, que era la evolución de la anterior HDS de botonera. Hubo un antes y un después en esas primeras sondas, y ahí ya contábamos con sondas de barrido lateral integradas dentro de la misma pantalla, y desde aquel entonces hasta ahora la verdad es que la evolución ha sido un cambio sustancial. Hemos mantenido los tamaños de pantalla, después se han incluso incrementado algunas pantallas grandes de 16... pero vamos, en nuestro mercado en pesca submarina se utilizan poco, utilizamos máximo, normalmente lo que se utilizan son 9 o 12... hemos adoptado en cuanto a la parte de sonda, hemos adaptado tecnología chirp, que es otro tipo de forma de producir los ecos. Hemos adoptado, mejorado incluso la calidad de las pantallas. Se ha pasado la evolución del structure scan con un simple barrido lateral, que ya no es poco, a tener un structure scan 3D que nos permite rotar la imagen y ver desde otro punto de vista tanto los peces como las estructuras. La verdad es que esto es una evolución constante de lo que tenemos hasta ahora. Pero os adelanto, aunque no puedo contar mucho, que a finales de año tendremos muchas novedades y tendremos posiblemente otro antes y después, que lo contaremos a partir del 2019. Bueno, básicamente el equipamiento viene a ser el mismo, independientemente de la zona y del uso que se le dé. Es el mismo equipamiento para agua dulce, que para agua salada, que para pesca mediterráneo, que para pesca más profunda, que para pesca menos. La principal diferencia radica en el uso de los distintos traductores. En función de la embarcación y del uso, ahí es donde marcan las diferencias. Un punto muy a tener en cuenta es dejarse aconsejar por alguien que sepa de lo que está haciendo, de lo que está hablando, porque un equipamiento mal seleccionado puede pasar de ser una maravilla a ser un fiasco en cuestión de una mala elección. Hablamos siempre de equipos multifunción. Entonces, digamos, hablamos de un equipo, pero de tres tecnologías distintas. Por un lado tenemos el posicionamiento, mapas, cartografía. Por el otro lado tenemos la sonda convencional, y después tenemos la tecnología de alta frecuencia, que es el structure scan. Cada una de ellas va evolucionando y se van haciendo mejoras, te diría que prácticamente a diario. Entonces, entre cambio y cambio de máquina se van aplicando actualizaciones de software que van todavía exprimiendo más y mejor el equipo. En cuanto, te diría, mapas, de aquí a muy poco tiempo, posiblemente incluso dentro de este mes o principio del mes que viene, tendremos la capacidad de generar nuestra propia batimetría con líneas de contorno cada 30 centímetros en vivo. O sea, tú arranca, enciendes el equipo, tienes un mapa base debajo o la carta que tú quieras, y tú simplemente vas pasando con la sonda, y lo que hacíamos antes previamente, que teníamos que subir, grabarlo y tal, volverlo a descargar, pasarlo a la máquina, eso pasa a la historia. Directamente tú sobre tu máquina vas a ir generando tu línea de contorno cada 30 centímetros, o sea, que tú pasas por encima de un pecio y prácticamente te lo está dibujando. Pasas un arenal, tienes cualquier relieve mínimo, te lo está cantando. En este caso, Nautic, lo que ha planteado distinto ha sido la forma de entender la electrónica
como un servicio y como unas prestaciones que se daban en otros gremios y en la electrónica náutica nadie lo daba. Estamos ofreciendo un asesoramiento al cliente, tanto al cliente como a los puntos de venta. Se nos puede localizar y adquirir nuestros productos ya sea vía online o cualquiera de las redes de tiendas que tenemos distribuidas por España. Y sobre todo, tanto a la tienda como el cliente final pueden hacer la consulta, o a mí, a cualquiera de los expertos que integran el staff de Ornautic, para consultas técnicas sobre temas de montaje, sobre el uso, sobre la aplicación de los equipos al uso que se le dé. No es lo mismo el equipamiento que se monta en un barco de Black Bass que el que se monta en un equipo de pesca submarina, y afortunadamente tenemos, nuestro personal está segmentado y está aquí dividido en función de la clientela que esté tocando, para echar una mano a todo el que lo necesite. Lo que nos diferencia a nosotros, a Ornautic, del resto de comercios de electrónica náutica, es el servicio. Ofrecemos un servicio personalizado en función del uso que se le vaya a dar, tanto en montaje como en instalación. Estamos dando cursos de formación a clientes finales en club de pesca, en federaciones, explicando el uso y la tecnología. Ya cada uno después saca sus conclusiones, pero es importante saber qué es lo que tienes, porque una vez que tú sabes lo que tienes, sabes los cuatro conceptos básicos y sabes cómo funciona un equipo, es muy fácil. O sea, esto no tiene ningún secreto, pero hay que saberlo. No sé hasta dónde llegará la electrónica finalmente, porque realmente avanza a pasos agigantados. Esta tarde, hoy mismo viernes, ha sido la presentación del campeonato, las inscripciones y reunión técnica aquí en Puerto de Gijón. Hemos recogido algunas impresiones de algunos participantes y hemos podido hablar también con el presidente de la Federación Asturiana, que nos ha contado un poco las impresiones de él para este campeonato. Con mucha ilusión, la verdad es que tenemos mucha ilusión porque al final lleva muchísimo trabajo, pero somos un poco masoquistas, ya lo sabes, que nos encanta. Es un deporte que nos vuelve locos y la Federación Asturiana siempre luchó por el deporte. Básicamente todo lo que se recauda es para el deporte. Entonces, estamos muy ilusionados con este campeonato y a ver si mañana tenemos suerte y los chicos pescan muy bien. Yo la verdad es que tengo un equipo, Esther está trabajando como una leona, llevamos un par de meses trabajando como una leona. Ahí tengo a Santi Cid, que está en 10.000 cosas a la vez, perdón, a Santi Chubs, que está en 10.000 cosas a la vez, está Virginia, estamos la gente, la verdad es que tenemos un equipo que somos poca gente, necesitaríamos más gente en la federación que trabaje, pero te desaparecen en estos eventos, pero los que trabajan lo trabajan muy bien. Y quiero agradecer muchísimo, mira, Puerto Deportivo se ha portado muy bien con nosotros, el Ayuntamiento de Gijón nos ha colocado esta carpa, que la verdad es un salto hacia adelante muy bueno, y el Principado nos ayudó con lo que pudo. La verdad es que estoy bastante agradecido porque este año las instituciones nos echaron una mano. Bien, me gusta la zona, me gusta pescar por aquí, y trabajé 7-8 días bien. Lo único que bueno, a ver si con que me salga un poco la mitad de lo que miré y me deje pescar un poco a mitad de lo que miré, estoy contento. No sé si será suficiente para ganar, pero... pero bueno, a ver, yo lo afronto con ilusión y con ganas. Con tranquilidad y con compañerismo al final. Que los veteranos me enseñen un poco y con los amigos, tipo vacaciones. Bueno, al final, pues como casi todos, ¿no? Que además llevo una rachita buena de conseguir clasificarme, creo que este es el sexto consecutivo, me parece. Solo falté en 2012, por desgracia, en Cádiz. Pero bien, pues con ilusión, con ganas. El problema en el norte es casi siempre el mismo, que el tiempo es muy cambiante, prepara un campeonato pensando que las condiciones pueden ser, bueno, similares a las que tienes en la preparación, y nos falla que el día previo entra mal tiempo, entra viento, entra unas condiciones que no cuadran con lo que has trabajado. Entonces, bueno, pues ahora hay incertidumbre total. El objetivo, pues intentar colarme entre los 10 primeros, cosa que sé que este año, si cabe, es todavía más difícil. Pero bueno, oye, soñar es gratis. Pues al parecer para mañana cambia todo, pero pescarlo, hacer tu tipo de pesca al final.
Para mañana cambia todo, o sea que mañana, no sé, sacar algún pescado más y el segundo día aguantar, será. Estos días, porque el agua va a estar más fría y el, bueno, el nordeste es lo que nos trae, agua fría y limpia. Pero si sopla varios días, como parece que va a soplar, y en cantidad, va incluso a manchar un poco en sitios de orilla. Pero bueno, hay que mirar, y el que encuentre una bolsa de agua caliente, pues que pueda hacer un poco de 4, 5 o 6 peces rápido, se puede mantener después el resto del día. No hay duda de que va a afectar bastante este viento. Hay bastante viento, es incómodo navegar, pero sobre todo en la orilla se va a ver que ya hay manchas de agua sucia por ahí y está todo bastante, zonas que estaba el agua clara antes, ahora está todo como sucio y va a afectar muchísimo. Entonces, pues no va a caber, no va a haber otra opción que también improvisar algo. Y es lo que va a ser. La jornada de mañana yo creo que va a ser algo improvisar también. No va a quedar otra, porque estamos las mismas. Siempre preparas el campeonato bien, en condiciones buenas, y mira, pues ahora se ha fastidiado y lo que queda. Siempre se aprende, de lo bueno y de lo malo. Y bueno, yo creo que sí. El 2013, el segundo día, bueno, el planteamiento que tenía en un principio creí que era bueno, no supe rectificar a tiempo y así fue lo que pasó. Me salió una manga horrorosa, pero bueno, supongo que este año me centraré un poco más y no, espero no cometer ese tipo de errores. Favorito Santi, yo creo que ahí habrá poco error, me imagino, pero bueno, hay que pescar, porque la gente de hoy en día del norte está muy fuerte. Sergio de Julián, Antonio y ya hay un montón de favoritos metidos ahí. Puede estar Pita, puede estar Ricardo, Jacobo, que viene muy fuerte últimamente, Elías, que ya en el 2013 lo hizo muy bien aquí, y bueno, ya la gente del norte. Está bueno, adelante. Santi ya lo demostró en el 2013 de una manera fulminante, arrasó. Antonio Linares viene a ser campeón de España y bueno, es de los fuertes aquí. Sergio de Julián, que ha demostrado pegar buenas pescas en esta zona. Y Guasquera del Norte. Está Rubén, Jacobo, que Ricardo se lo está preparando también, Pita, Guasquera de los del Norte. Y bueno, luego supongo que algunos del Mediterráneo siempre rascan, ¿no?, alguna plaza. Samuel, Oscar, Xavi, yo espero. A ver qué tal se da. Parece ser que las quinielas dan prácticamente el podium que fue en 2013. Recordamos que ganó Santiago López Cid, segundo lugar quedó Sergio de Julián y en tercera posición el actual campeón de España, Antonio Linares, que se adjudicó la segunda manga y que subió al tercer cajón del podium. Hasta aquí este largo informativo previo de este Campeonato de España 2018 aquí en Gijón. Os emplazamos para mañana. Va a ser un día duro porque el nordeste hace estar muy incómodo en la barca, pero bueno, estaremos ahí para contaros todo lo que suceda en esta primera manga, y os recordamos que el pesaje se va a retransmitir en directo en la web Pesca Submarina Televisión. Nos vais a poder seguir allí. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta mañana.